En un que... ¡Ay! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a las voces del Pau! ¡Bravo! Está Mica con nosotros, Mica. ¡Ay, Dente, por fin! Paco Segovia. ¿Cómo están, mis queridos muchachos que nos ven a través de las redes? Aquí estamos con un programa que va a estar increíble. No se vayan a mover, ¿verdad, Fausto? Sí, ¿qué hacemos en este programa, Paco? Cuéntame. Pues miren, se van a enterar de los chismes, de la política, de la farándula, de lo extraterrestre, de muchas cosas, pero todo a través del tarot. No nada más de chismes, no nada más por contar chismes, todo a través del tarot, y aquí vamos a aclarar todas las dudas que tengan. Exactamente, con tips para que ustedes tengan herramientas y puedan crecer personalmente. Exacto. ¿Qué vamos a ver? Hoy va a estar bueno el chisme asado, amigos, ya, o sea, por favor, aférrense a su silla, acomódense la peluca, porque hoy vamos a hablar de la Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué le depara. Ay. Que si el Paul Stanley, que si la Madonna, y también videitos paranormales desmitificando o recomendaciones. Aquí hay mucha información, también vamos a leer las cartas. No se despegue porque va a estar muy bueno el chisme. Exacto. Muy bien, muchachos. Me agrada. Equipo completo. Y por eso, fíjense, porque Mica de pronto nos ghosteó. ¿A dónde se lo llevó el viento? No sé, pero ya lo trajo de regreso. La luna en Géminis se lo llevó. Sí. Exacto. No, es que hay muchas cosas pasando, amigos. De repente le decía aquí a Paco y a Gis que todo se me juntó. Y el entonces mandado. El mandado se me juntó y entonces necesito encontrar un hechizo de un desdoblamiento. De gemelo. Sí. Un tenme aquí, por favor, porque en verdad estoy muy ocupado, afortunadamente, pero ya estoy aquí de regreso y ya súper comprometido. De hecho, hablando de compromisos, la luna que viene, la luna llena en Capricornio, es justamente una luna para comprometerse. Voy a hacer un hechizo para comprometerme a estar aquí. Al final nos dices ese hechizo. Oigan, sí. No echamos el spraycito de la buena vibra para que nos toque la buena vibra. ¿Y con qué arrancamos, mi querido Fausto, el día de hoy? Oye, pues creo que por castigo, no, porque Mica va a ser la buena, una buena obra el día de hoy y tiene su libro. Regala tu libro, sí. ¿No? Aquí está. Miren, a ver, los miembros de la saga, mándenos un WhatsApp, ¿no, Gis? Que nos manden un WhatsApp. Y el primero que nos llegue el WhatsApp que diga soy miembro de la saga, quiero el libro de No culpes a la luna de Mica. Ahí está. Se lo damos. Firmado, no culpes, ¿eh? ¿Por qué te ríes antes de decir No culpes a la luna? Es un gran título. Es que se llama No culpes a la luna. No, está es padre. Que es el gancho. Se oye como canción de Luis Miguel. Es el gancho. Eso me lo dijo la editorial. Así como así se va a llamar. Y yo, pues como quieran. ¿Se va a vender más? Sí. Bueno. Como quieran. Póngale como sea. Ahí está ya. Pues ahí está. Entonces pongan, si podemos poner ahí el WhatsApp, sí. Si ahorita se los volvemos a repetir. No se pasa lo firmo. Nada. Sí. Exacto. Oigan, y antes de que arranquemos con el programa, recuerden que pueden escribir y preguntar qué quieren saber en el tarot. Estamos los tres y entonces ahí les vamos a contestar. Nuestra sección va a ser en el último tercio del programa, recuerden. Sí. ¿Sí? Al final vamos a contestar preguntas y respuestas. Vamos a hacerle, vamos a poner más atención en los comentarios que tengan su colorcito. Pero o sea que vamos a estar leyéndolo, ¿no? A poquínele. Y mientras comenten qué quieren saber, tips y otras cosas de las cuales vamos a hablar. Mica, ¿no tenemos más de los astros que vamos a ver en estos días? Qué bueno que preguntas, Fausto, porque sí, justamente. ¿Cómo estamos? Dinos cómo estamos. Ay, ¿cómo estamos? Mira, primero que nada, ahorita estamos entrando a una etapa de Neptuno retrógrado. O sea, es una etapa en donde vamos a tener que hacernos un poquito más flexibles, más sensibles también. No fuerces las cosas, solo fluye con la vida. Obviamente no es que fluyas con la vida de que ya vete a vivir abajo de un puente, no. O sea, de que tú, si hay cosas que hacer, hazlas. Pero si hay cambios, acéptalos. Lo que viene también es que el lunes 3 de julio va a haber luna llena en Capricornio. Es una luna que es de... Ay, la Gis se emociona de que Capricornio... No, sí, está padre. Si tú eres Capricornio, te va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora sí, esta luna viene a concretar un proceso de revisión. O sea, tenemos que hacer acto de... Así, ahora sí que de flashback, hermanes, para en enero. ¿Qué? ¿Cuáles fueron tus propósitos en enero? Todos tenemos propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? Ya nadie se acuerda de los propósitos. Justo por eso está
Por eso está Luna. O sea, por para eso me da risa que la gente escriba los propósitos. Nunca los sí, cumplen. Exacto. Y justamente aquí, esta Luna dice, si tienes nuevos propósitos, es momento de escribirlos, es momento de decirlos, recitarlos a la Luna, obviamente, para que en esta... Ahora sí que último jalón del año, estos 6 meses que siguen, para que se... cumplan. Es una luna para comprometerse. Yo me voy a comprometer a venir aquí. Pues sí. Porque si no le hacemos el hechizo. Sí, no y me no hacen saben. La macumba. La y entonces, exacto. Lo echamos al caldero. Exactamente. Entonces, esta luna llena en Capricornio, te recomiendo mucho que hagas acto de poner los pies en la tierra y decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Dónde está mi compromiso? ¿Qué estoy haciendo para que se cumpla? Y es una luna muy buena para pedir dinerita. Eso, eso. Oye, bien. ¿Hay algún signo que sufra con esto? O sea, que le cueste mucho trabajo el compromiso y que diga, híjole, y luna en Capricornio. Y... o sea... Yo, o sea, él. O sea, Piscis. Mira, es que no es que no, nos cueste el compromiso. Es que si no nos ponen reglas, pensamos que no hay. Y entonces decimos, ¡woo! Como pececito fuera del agua. Pues sí, los signos que más les cuesta el compromiso son los signos mutables como Piscis, Sagitario, como Géminis, etc. En diferentes niveles. A mí en lo personal me afecta mucho en el trabajo. Yo soy una persona muy comprometida en mis relaciones porque tengo luna en Virgo, pero en trabajo de repente digo... No pasa nada. Pero sí pasa, entonces ya voy a venir aquí. Sí pasa, porque si no hubieran regresado, no sabes lo que hubiera pasado. Ya sé. No, justo. Revolución no. Aquí, revolución. No, espérense. O sea. Yo estoy cambiando, se los prometo que es una parte de mí que estoy trabajando. Cambiar. Estoy trabajando mucho, por eso vine hoy y llegué temprano. Entonces también. Sí, pero también. Aparte, eso me sorprendió de ti, ¿sí? Que llegaras antes que yo. Sí, mira. Y así va a ser de ahora en adelante. Soporte. Fírmalo. Firmadísimo en el firmamento. Oigan, la queso. Quiero decir, antes de empezar, una revelación. Aquí hay tiro en el programa. ¿Por qué? Dos personas de este programa van a estar compitiendo en las mañanas en diferentes programas de televisión. Empieza a sonar, amigas y rivales. Pero ¿por qué? A ver, cuéntanos, pues Paco, ¿por qué? Exacto, ¿qué, cómo, quién veo? ¿Dónde voy a cambiar? Oye, porque te llevan a Venga la Alegría, sí. Ya mañana da los horóscopos y yo estoy en Cuéntamelo ya al fin todos los sábados dando los horóscopos. Entonces, mañana seremos rivales. Veremos el rating. Véanme en los días. Pero todos los, pero todos los días somos amigos. Exacto. Somos todos amigos. Ah, que ahí la ves que ahí lo vean con Adela. Exacto. Entonces ya está bien. Ahí estamos todos. Sí, exacto. Todo bien al 100. Está bien, está padrísimo. Oigan, echen ya el chisme. A ver, ¿qué pasó, Paco? Tú empezaste con eso, no sé. ¿Qué dije en el programa cero? ¿Qué les dije en el programa cero? Muchas muertes. Y que venía la segunda ronda. ¿Se acuerdan que les dije viene la segunda etapa de las muertes y qué pasó con estos tres comunicadores que se fueron, ¿no? Con Talina, con Nino y con Ricardo. Que se fueron de la mano, los tres tan grandes en este país, se fueron de la mano. Yo les dije, va a empezar la segunda ola. O sea, que ahí pasó también Andrés García y todo. Entonces, ahora, ¿quién viene? También vienen internacionales, ¿eh? Sí. No crean que nada más de aquí. Entonces, que se agarren. Es que Mica ya dijo, no estamos pensando de alguien. Se va a limpiar el mundo. Entonces. Sí. Ahorita les vamos a decir quién podría ser internacionalmente. Sí. Lo vamos a decir. Aquí lo vamos a decir. Y que me va a dar mucho dolor decirlo, ¿eh? Sí, mucho dolor. Es que yo de pronto me emociono con tirando. Yo parece que soy insensible. Sí pasa. Cuando uno lee las cartas o el tarot, no tienes que involucrarte emocionalmente porque si no, no eres objetivo. Pues sí, pero yo me pongo así como niño chiquito. A ver. Pero bueno, entonces... ¿Con quién arrancamos? La jefa, dijo, Fausto, quiero saber... ¿Qué onda con Claudio Sheinbaum? Porque se va a casar o no se va a casar. Pero lo importante es, dice ella, ¿cuándo? ¿Antes de la encuesta? ¿Después de la encuesta? ¿Cómo? ¿Durante? ¿Se casa? ¿Se divorcia? ¿Qué va a pasar? Adela, ¿quieres el ahora, el momento, el minuto? ¿Cómo? Ella quiere la escaleta. El tema aquí, lo que dice ella, es que, bueno, lo que estábamos platicando en el programa, es que le parecía que... no debería, como mujer empoderada, necesitar de una boda
para generar sus puntos. Okay. O sea, para generar, es para ganar la encuesta y para ser la candidata. Que a veces no necesariamente tienen que ser por los puntos, pero sí por publicidad y por atraer y por... Esto es como por generar mercadotecnia. A la jefa también le da curiosidad de esa parte. Es decir, cómo lo va a manejar ella, una mujer empoderada e independiente. ¡Vámonos! A ver. Ven, ay, no, me encanta. Aparte, ya le saqué la carta a Sara, la carta de Chainbound, ¿eh? Sí, estuvo sacando carta. Estuvo aquí, saqué todo, hermano. Aquí llegamos con recibos. Aquí llegamos con recibos. Sí, oye, con background. ¿Se casa antes o no? Antes de la... Ay, mamacita chula. Ahí va, ahí va, va. Fíjate, sale la carta. Miren, hoy traje un nuevo tarot. Sí, está bonito. Bonito. Se llama The Fountain. La fuente. Sea, para los que no hablan inglés, la fuente. Bueno, aquí sale en el pasado la carta de la muerte. Luego dice en el presente la carta del colgado, pero al revés. Y luego en el futuro el 9 de pentáculos y dice, quizás sí está en sus planes, pero se van a atravesar mil cosas más, hermana. Lo van a forzar hasta el último minuto, literal, porque necesitan esto. Esto ellos piensan justamente, y sobre todo Claudia piensa que sí, va a ser parte de y le va a ayudar a ganar votos. Pero aquí dice, sí, hermana, pero vienen pruebas. Pruebas que todavía hay que pasar y hay muchos obstáculos que van a pasar antes de que eso se concrete. La idea está ahí. El problema es que la carta del colgado al revés dice, híjoles, hermana, hay muchas cosas que resolver porque si no, si tú te casas antes y demás, hermana, se puede ver mal, ¿eh? Se puede ver mal. O sea, creo, puedo nada más por supuesto opinar, tantito. O sea, por lo que veo en esta tirada, no, antes de la encuesta, antes de que se haga, se va a tener que esperar un poquito. Un poquito, un poquito. Mira, 10 de espadas. No, hermana, espérate. Espérese, en verdad no es necesaria la boda. No es necesaria la boda antes para ganar esa encuesta. Exacto, exactamente. Y al parecer lo están meditando, lo están pensando y... Mica, muy bien, se ve ya muy fuerte, que, o sea, no lo necesitaría, ¿no? No, es que, o sea... No lo necesitaría, pero yo creo que por temas de mercadotecnia, pues claro, y de para jalar gente, y para jalar foco, y para jalar todo ese tipo de cosas. Cosas mediáticas. Entonces, pues obviamente va a decir que se va a casar antes, obvio, para que todo el mundo voltee a ver cómo se ¿Crees que se case antes o no? Pues mira, sí, o sea, igual y se casa antes, pero no va a dar el resultado que ella piensa. Ese es el problema de esto. Entonces, como de hermana, no la fuerce. Mira, Neptuno en Piscis, no fuerce las cosas. O sea, tú no retrógrado en Piscis. Espérese. Hay otras cosas que arreglar primero. Muy bien. Pues lo dejo aquí o ya la retiro porque... ¿La retirada, Toñito? Retirada. Sí, la retiro. Retirada. Oigan, tenemos, no sé, Ricardo, Nino, ¿quieren explorar algo de Talina? De, ¿quién les gusta? ¿Quién les gusta como para poder explorar? Yo creo que vamos a hablar de Talina si llegó ya a concluir su ciclo. ¿No? ¿Crees? No vamos sé. Vamos a ver a Talina, que era también muy espiritual, muy dedicada a esto. Era brujilla, era muy perceptiva, Talina, aparte de que tenía un colmillazo, pero bueno, vamos a ver. Fíjate que ella se fue un poco triste porque la carta dice que venía cargando responsabilidades que ya no le competían, que ya no eran para ella. Y terminó así su vida llevándose cosas y situaciones difíciles en cuestiones de responsabilidad. Ella seguía cargando a su familia, seguía cargando su entorno, seguía cargando toda esa energía. Entonces, esto fue lo que de alguna u otra manera, no que haya detonado su muerte, pero se lo llevó. Entonces, no va a estar tranquila el espíritu de Talina todavía porque se quedó muy preocupada por sus hijos, sus nietos y todo lo que está a su alrededor y cosas inconclusas que tienen que ver con temas económicos. Ay, Paco, está mucha luz a Talina. Pónganle, a los fans de Talina, los fans de Talina, que le pongan una velocita. ¿Cómo le mandamos luz? ¿Cómo quieren mandar luz? Con flores blancas y que huelan unos nardos. Mira, a los muertos les gustan mucho los olorcitos. Pon una veladora blanca si quieren, o imagínense a Talina con, así brillando con luz propia también. Oye, pero la admiro más ahora, porque viendo estas cartas, que yo nunca las había checado, cargar con toda la responsabilidad a su edad y con todo lo que viene, lo que traía, imagínate nada más. Donde quiera que esté, señora, le mando un beso. Por supuesto. ¿Qué signo era Talina? Buena pregunta, Mica. Ahorita lo buscamos. Ahorita producción. Ahorita nos lo dice. Producción, ahí está el chicharo. Exactamente. Oye, ¿qué le hacemos? No sé. ¿Quieren ver algo de Nino Canuno de Ricardo Rocha o nos brincamos a nuestros siguientes temas? No sé si... El 2 de agosto. ¿Qué? Era Leo. Leo. Wow. Leo con esa fuerza. La con más. Razón. Con razón la esa fuerza. Oye, vamos a echarnos a alguien de la Casa de los Famosos, mejor, ¿no? ¿Echarnos a alguien? No, bueno. Quise decir, en las cartas. ¿Puedo escoger?
No. Yo me voy a reservar. No, pero vamos a la casa de los chismosos para ver qué sigue, ¿no? Vamos a la casa de los famosos. Tenemos, a ver, acuérdense que tenemos nuestros videos paranormales, tenemos todavía preguntas y respuestas, tenemos a Madonna ahí en el tintero y tenemos más cosas. ¿Quién se va al caldero? ¿Quién se va al caldero? Y a ver quién se va al caldero al final, a ver a quién vamos a quemar. Oigan, salió Ferca, ¿vieron que? ¿Por haberle echado al caldero? No. Yo no me le eché al caldero. Yo no dije que se fuera. Eso estaba en su destino ya. Ya estaba marcado. Tomás se le ayudó. Yo nomás le ayudé a que fuera mejor. La verdad que eso dije en la... Era para que te fuera mejor, pero yo no te saqué de la casa. No. Me van a echar la culpa a mí. Quiero ver cómo está. A ver, podemos saber varios aspectos de Paul Stanley que creo que va a ser una figura importante en esta nominación. Ok. ¿No? Y quiero ver, ¿qué quiero ver de él? A ver, échale. Quiero ver cómo está. Échale a Pachito. Yo lo veo raro, ¿eh? Pero vamos a ver. Yo que lo conozco, yo creo que está un poco raro. A ver, ¿tú qué ves? A ver, sí, o sea, sí, tienes razón. Está un poco raro, pero ¿sabes qué? Lo está tomando con filosofía. O sea, lo está tomando como con mucho amor, con mucho cariño, diciendo, a ver, si yo puedo, este es el momento. Y está dispuesto con la carta del carro. Está dispuesto a enfrentar sus aciertos, sus errores y ver, y medirse y empoderarse y ver realmente qué fuerza tiene él en su carrera. Y en, pues ahora sí que como persona, independientemente de lo que fue su papá, independientemente del nombre. Ok. Lo está tomando con mucho amor, mucha copa, con mucha buena onda y diciendo, ¿sabes qué? Yo me hago responsable de mi destino. Y se le abren los caminos, porque el carro también representa que se abren los caminos. Creo que va a ser bueno. Va a estar en boca de todos. Que lo conozco, les quiero decir que yo lo veo como muy raro, como muy triste, deprimido, desesperado, o como que así lo he llegado a ver ahí de repente en la casa de los famosos. Pero seguramente también trae una estrategia. Él no es tonto, ¿eh? No es tonto. Por eso tiene que enfrentar el momento, ¿no? Por eso dijo, no me salven en la nominación. Lo hace muy bien. ¿Te acuerdan también que en la sesión anterior dijimos, Sergio Mayer tiene que cambiar después de la nominación? Sí. Ya no le va a funcionar. ¿Y dónde está? En un punto en el que ya todo el mundo lo odia. Ya. Pero sí, no necesitaban conocer la casa de los famosos. Así es. Quizás necesitaba un escaparate para que nos diéramos cuenta. También puede ser. ¿Qué onda con Paco Stanley y Paul Stanley? ¿Cómo era la relación? ¿Quieren explorar un poquito? Se puso fuerte. A ver. Échale. Yo siempre pongo, o sea, siempre que hago como lecturas que tienen que ver con papá e hijo, siempre la carta de la derecha la pongo, la carta de la derecha es el papá y la carta de la izquierda es hijo y demás y se va desarrollando. Pero vamos a ver, papá, tres de espadas, la carta de la traición, la carta del... Está fuerte. A mí me aventaron la pregunta, yo la resuelvo. A ver. Los enamorados. La carta del hijo. Bueno, aquí justamente esta carta de los enamorados es una carta que dice, es momento de que Paul, obviamente, empiece a saber cuál es su camino. Justamente lo vemos así porque no sabe por dónde ir. No sabe cuál es su verdad, no sabe dónde está su corazón, no sabe absolutamente nada. Este es un momento definitivo en su carrera para que escoja bien, justamente. Obviamente trae esta parte del pasado, esta parte de la carga del padre, por supuesto, así como todas las personas que tenemos, pues obviamente este bagaje energético incluso, ¿no? Pero aquí la vida le está diciendo, acuérdate que hay que escoger bien, acuérdate que hay que escoger con sabiduría y sobre todo con el corazón. Sale el 7 de Pentáculos, luego la reina de espadas y luego el 5 de copas y dice, hay que dejar ir las cosas que no nos sirven, hay que irnos de malas compañías, hay que saber escoger estratégicamente nuestro camino. Y esta carta de el 7 de pentáculos dice, se ha esforzado este muchacho muchísimo toda su vida para que no se le relacionen con cosas que no quiere. Entonces ese es un momento de depuración para él, honestamente, en donde tiene que escoger un camino, pero que su corazón quiera. O sea, siempre el corazón te va a decir para dónde, tu intuición. Y si el camino, el corazón que te indica es ese, no hay pierde. O sea, la casa de los famosos parece ser para él algo mucho más importante de lo que uno pensaría, ¿no? O sea, es como se está jugando, pues no su reputación, pero sí el rumbo que va a tomar su carrera y él como persona y como un individuo, independientemente del nombre Stanley. Y aparte que ya se ha comprometido con Joel y entonces ya a ver cuándo, ya le dio el anillo, a ver cuándo se casa. La carta de los amantes, porque yo creo que él tiene que tomar ya la decisión de algún compromiso que ya hizo. Claro. Entonces, pero ¿sabes también que me llama la atención de la tirada de Mika?
tiene sentimientos encontrados con su papá. Por supuesto. Por supuesto que sí. Por seguramente. Supuesto. O sea, lo ama, lo adora, pero piensa que hay algo que no funcionó. Pues el típico de... No quiero ser, ¿no? Así como de... Lo que a ver, pongan la foto otra Daddy vez donde issues. Está con su papá. Daddy issues. Donde dices, no quiero ser como mi papá. Así. Sí. O sea, sí lo ama y lo adora, pero hay algo de lo que se dice que no sabe si por sí, supuesto. Si no, si lo traicionó. Oigan, esa foto que está Paco Stanley con Paul, yo me parezco a Paul de chiquito. Yo tengo una foto parecida, se la ay, voy a traer. A ver. Así igualito. Se las voy a traer. Estoy empezando a pensar, Paco, que tienes demasiados amigos en Televisa para que no les quieras tirar a nadie. No. Ay, sí. Económica. Sí, cierto. ¿Claro que sí? Sí, cierto. A ver, no, es que... No, es que no sé qué. Sí. Está bien, está bien. Al rato, vi que en TV Azteca. Amigas y rivales. Oiga, cierto, pues está muy interesante. Es muy interesante la tirada de Paul, ¿eh? ¿Tiene hijos o no tiene hijos pronto? ¿Quién? ¿Paul? Ay, mamá, me encantó cómo la sacaste. Sí, ya. Voy Paco, voy acá. Paco ya quiere cambiar el tema. Así de, no, ya Paul Stanley ya no. A ver. Ya Paul Stanley ya no. A ver. ¿Qué salió? Pues no pronto, pero sí está. No pronto. No va a ser tan pronto, pero ya está. Ya lo están pensando, ya está en camino. Ya lo dijeron, pero sí todavía no se ve claro, ¿eh? No, tiene que poner bien que la metralleta pide balas, ¿eh? Porque no, sí, hombre, no. Sí, ¿cómo no? Yo pero digo que sí, pero, ¿eh? Pero es una idea todavía. Es una idea, o sea, pero... Si tienen que cerrar... A ver, tiene que... Si él... Depende mucho de cómo le vaya a él. Y está... O sea, el proyecto está... Pero no lo veo pronto, o sea, no lo veo como ya un hecho con el As de Pentáculos, no lo veo todavía. Y conociéndolo, todavía bueno, yo creo que la tarea para hacer bebés la hace cada ratito. Conociéndolo. Que Paco sabe muchas cosas el Paco es así. Bueno, de más que... digo lo que puedo decir, ¿eh? Lo que está muy expuesto ahí, que yo qué puedo decir, ¿eh? No crean que digo las intimidades de los famosos. No. Ya que estamos famosos. En estas, pues entonces nos seguimos con artistas, nos seguimos con muertes, y esta yo creo que le puede llegar a Paco. Bueno, no con muertes, pero... Madonna está enferma, Paco, ¿qué pasa con Madonna? No saben qué triste me puse, porque obviamente soy fan desde que tengo su razón, desde que salió en el 83, 84. Pero mira, yo creo que también, independientemente de que esté enferma o de que haya tenido esta bacteria o de lo que ustedes quieran, que eso es lo que nos están diciendo, porque también nos sí, porque también... La verdad, oye, ve qué transformada, esa ya no es Madonna. Esa ya no es Madonna. Esa parece una diabla, vela. Esa foto es una foto muy oscura, mala. Muy oscura. Muy mala que le tomaron y ya la cara ya no la tiene tan hinchada. ¿Han visto un video? Bueno, por ahí, de repente, yo soy muy fan de las teorías conspiranoicas, pero la verdad es que en una presentación hace muchísimos años, bueno, no muchísimos, pero como unos 6, 7, pero hice una presentación en donde según era como un ritual y era la sacerdotisa y dije, mira, así como es Madonna y el poder que tiene y todo el conocimiento de lo oculto, no se me haría raro. Raro. ¿Sabes? Ajá, ya embruja. Ella embruja. Sí, empezó con las partes espirituales y después se fue con la cábala y ahora cayó en ser bruja. Pero bueno, lo que dicen las cartas, fíjate, pudiera salir adelante, pero se le cruzan estas espadas. Entonces, no va a estar tan fácil que salga adelante en la salud. Porque su éxito y todo se ha movido, pero las espadas se la atraviesan adelante. Entonces, no, si la libra, no va a estar nada fácil levantarse. Porque aquí estas espadas están tapando su éxito. Aquí dice éxito. ¿Ya viste? Y esta es la carta del carro, que hablamos otra vez de los movimientos y de poder salir adelante, pero se le atravesaron las espadas. Entonces, para mí es que está atorada, está difícil, y no sé si la gira la vaya a arrancar como estaban esperando. Ajá. Porque hay muchos obstáculos para ella. Híjole. Con que no nos salga como Michael Jackson, que ya estaba la gira lista para arrancar en Londres y que se nos muere. Y que se nos muere. Entonces, todos los fans se quedaron ahí esperando el tour de This Is It, era sí. la gira. Entonces, la pregunta espero, es, ¿sí? ¿Compro boletos? Mejor espérate al último, porque... Y creo que ese es el tema, ¿no? O sea, si no está al 100, no debería de lanzarse en el tour, porque no lo... Por lo que veo en la tirada, como que
podría recaer. No, y aparte tiene mucho que ver la edad. A ver, espérenme, si tuviera 30 años y la paso esto, pues te recuperas muy rápido. Pero ya una tercera edad, a la tercera edad, no tan fácil sales adelante. Claro. Entonces, ¿sabes qué pasa mucho con Madonna? Que ella es Leo. Y entonces, para Leo siempre más es más. Sí, es y Leo obstinada. Siempre, sí, obstinadísima. Y creo que Leo nunca sabe poner un límite. Entonces, estos límites la han llevado al límite, curiosamente, exacto, irónicamente. Entonces, pues, espero que se mejore pronto Madonna. Pero yo digo que, es que, ¿sabes qué? Como que siento que ella dice, es que yo quiero seguir estando ahí presente. Y es como de, quizá ya hay que descansar un poco. Yo creo que sí, eso ya pasó. Porque sí, también tienes que aceptar. ¿Qué les dije la otra vez? Hay edades en la vida de los seres humanos donde todo tiene ciclos y son edades. Hay una edad para casarte, hay una edad para ser papá, hay una edad para ser mamá, hay una edad para todo. Sí. Entonces, yo no digo que no puedas seguir tu gira o cantar, pero ya pero tienes que evolucionar, cuide, ¿no? Y aceptar tu edad, como decía Talina. Hay claro que aceptar con honores la edad que tienes. Oye, ¿no? Mira, dice, sí, ¿qué pasa? Justo, no, justo eso de Talina, que también es Leo, mira, ella sí aceptó, así como de, bueno, no pasa nada, o sea, pues, aceptó y un poco le costó trabajo porque le cancelaron un programa, entonces, pues muy a su pesar, ella estaba trabajando, no hubo presupuesto para uno de sus programas y pues se fue ya a internet y todo, y fue un tema complicado para ella, y eso también creo que fue un bajón. Oye, dice Andrés Broa, dice, Madonna es muy espiritual, todo ese, o sea, todo el decorado de su set en los conciertos tiene ese feel. Pues es espiritual, pero sí se ve oscura, de repente es muy oscura. Vamos a entrar en una disyuntiva, porque una cosa es ser espiritual y otra cosa es manejar la masonería o manejar todo ese tipo de cosas. Yo siento que ella ya cayó como en esa parte, sí, ¿no? De simbolismos, de masonería, de Kabbalah, cosas de sí, pero ser espiritual no necesariamente te lleva a eso. El ser espiritual es un abanico muy grande. ¿Qué tal cuando uno habla de espiritual? No, los símbolos, sino de cómo repente lo maneja ella, ¿no? De repente lo que es que esa foto que me llamó mucho la atención es que parecía sí Lucifer, de sí verdad. A ver es si que me la pueden volver a poner. Esa. Sí, justo, o sea, lo que dice Paco es muy cierto. Independientemente de que se haya inyectado todo el botox habido por haber de la tierra y se haya puesto todo el colágeno habido por haber de la tierra, ella no es. Tú ve la mirada, vele el trasfondo de esa foto, ve el peinado y es que eso para mí no es ella. Claro. No es ella como cuando salía en su álbum The Ray of Light, que ahí sí siento que era espiritual, cuando cantaba Frozen y cuando cantaba sí en ese Ray of Light. Pero ahorita en esta foto no se siente igual, ¿no? Siento que está como muy oscura. Te voy a decir una cosa, y eso es, a ver, el sexo es un tema delicado y complicado que hay que cuidar, y ella de pronto se abre mucho este tema sexual, y ahí es cuando las energías se ensucian. Claro. Suena conservador, claro, pero no es verdad. Ojo, y ella siempre, en este tour sobre todo, tiene esta idea, es todo sexo y el disfrute, es como toda la parafernalia y toda esta locura. Y se ensucia la energía. Que siempre usó eso desde su álbum Erótica, que siempre abrió esa parte cuando hizo su libro Sex, ¿te acuerdas? Sí. Que estaba muy fuerte para ese tiempo. De hecho, si lo ven por otra vez o por ahí, están fuertes todavía algunas fotos. Y le estoy hablando que hace 20 y tantos años fue ese libro, ¿no? Pero tiene momentos más luminosos. Hay otros momentos que son como... Sí. En esa parte que les dije, del Ray of Light. Ray of Light era muy así, muy cabalístico, etéreo, también. Muy, sí, exacto, muy... Sí. Pero hoy... Yo creo que ya anda ahí pisando la oscuridad. Muy miren, feo. Algo que dicen justamente de lo de que cuando tenemos relaciones sexuales, ay, lo dije muy propio, relaciones sexuales, si usted tiene relaciones sexuales en casa, bueno, en el momento el de... El acto sexual. El acto sexual, en ese momento sí es muy cierto que te pueden pegar sí, energía, sobre todo claro, si es gente desconocida. Tip de bruja, te pones un ojo de tigre en el ombligo, te pones un micropor y ya le das vuelo a la hilacha con quien tú quieras, hermana, para que no se te pegue nada, porque sí, también por el ombligo entra mucho. Entonces aquí un ojo de tigre, que es una piedrita muy bonita, te la pones en el ombligo y ya puedes así darte con quien tú quieras, pero también, hermana, también, o sea... Cuídate. No, pero espérate. Cuídate. Luego, si supieran ustedes, si pudieran ver más allá a las personas con las que se involucran, ¿no? De hecho, hay un post por ahí circulando en las redes. ¿No saben qué monstruos son con los, o sea, que sí, se van? Sí, tienes razón, Miki, todo. Pero creo que sí, con...
con quien quieran, ¿qué, Fausto, pero, ¿qué? Pero que se ¿pero cuiden, qué? Que se cuiden, que se cuiden y sí, cuiden su obvio. Energía. Oigan, así como se pone en globo para ir a la fiesta, pónganse lo que dijo Mika y úntense todo sí. Para que no les globo dejen ahí las cosas. Y ojo de tigre y un feromona. No, pero es que aparte te voy a decir una cosa, el tener el acto sexual, como dijimos. El acto sexual. La relación sexual. Si usted tiene nos vemos como sexual. Como abuelita. Oye, había una señora dices, que leía las cartas y siempre decía, aquí veo cama de amor. Entonces, wow. Si usted tiene cama de amor, entonces tenga usted cuidado, porque sí es cierto. Recuerden que los fluidos también transmiten exacto. Todo. Sí, ahí se... Todo. Exacto, exacto. Toda la energía. Entonces, y si se los depositan, señoras, tengan mucho cuidado, porque no saben la energía que les van a dejar. Sí, totalmente, de verdad, totalmente, sí. Cuídense mucho. Si llega el momento, ya me regañaron allá porque me aloqué con Paul Stanley. Dijo, ya revolvieron todo, perdónenme. ¿Por qué? O sea, oye, agarren y limpien. Espérate, para cerrar el tema de la cama de amor. Ándale. Agarren y limpienlo con ramo al fulano o a la fulana. Con un ramo. Espérame. Ya. Ya, lo limpian. Ahora sí, sigamos. Su esencia. Ahí la esencita. Todo el spraycito. Llegamos al momento sobrenatural de nuestros videos increíbles, padrísimos, de brujería, de fantasmas. Había unos muy buenos la vez pasada, me acuerdo de ti. Te extrañamos, Mika, por cierto. ¿Para qué le dice? Se va a sentir mucho. Yo te dije que no le dije. Sí, es cierto, te extrañamos, Mika. No, yo los extrañé más también. Se los prometo que vivo con mucha culpa de faltar, hermanos, porque todo se atravesó. Pero yo quiero decir que. Sí, o sea, producción, sí, antes de la sección sobrenatural, ¿puedo echar un grito? Así como de ¡ah! ¿Sí? A ver, echa okay. Un grito porque tú eres el que te vas al caldero hoy. ¡Ah! Ahí va. Eso. Listo. Solamente los bravo. Perros pudieron escuchar ese grito. Es casi. Y los que tienen menos de 40 años, Paco y yo no escuchamos nada, por ejemplo. Oigan, entonces, nuestro primer video de fantasma, Lili, porfa. Ahí hay uno que dice fantasma. Ahí, a ver. En el siguiente video, se ve una mujer con sus perros y de la nada logra grabar esto. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Here I go to bed myself. What the fuck is that? Oh, God, fuck! What? O sea, es una sombra que pasa a través del closet. Sí, viste la sombra. Me encantó el what the fuck. Sí. Ese no se ve. O sea, ese no veo de dónde pudiera haber pasado alguien y proyectar una sombra. Y ese creo que sí le pudo haber ocurrido. Pero a ver. Mi luna en Virgo es muy buena para esto. Ah. Y entonces dice, ¿por qué nos explicas qué está pasando? Porque eso suena cero natural. Como de, ya estamos listos para ir a... Para el fantasma. O sea, ajá, de que, miren, los perros están bien tranquilos, vamos a ir a la cama. O sea, ¿quién sube eso a sus redes, la verdad? Y de repente, de la nada, enfocando el pasillo oscuro. I don't know. O sea, te lo voy a decir en inglés como la, I don't know, girl. I don't care. I don't know. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es... Yo lo pongo en duda un poco. Yo lo pongo en duda un poco, aunque no encuentro cómo crear la sombra que se ve ahí pasando, pero sí, el contexto es poco creíble. Sí. Paco. O sea, imagínate, le dijeron a ella, graba 2 minutos antes porque va a pasar un fantasma. Ajá. Eso no lo creo. Sí, los lyrics de la vez pasada estaban buenos. Bueno, sí, eso sí, pero este no lo creo. Si es un promo por una película de terror, bien. Y se dan del hospital. La vez pasada. Los del IMSS. ¿Qué crees que? ¿Qué pasó? Yo tengo muchas historias de. Del IMSS. ¿De terror? Oye, yo también sé muchas historias del IMSS, pero de la cama de amor. Pero no, a ver, de que se te sube el muerto y no lo bajas. Y no era muerto. Pero aparte no era muerto. Era el doctor. No. Pero esas historias no las puedo contar aquí. No. ¿Pero qué pasó? ¿Qué historias de terror? O sea, de terror. No, pues que en los hospitales siempre hay muchísimas historias. O sea, de verdad, hay muchísima energía. Ahí lo creería mucho más. Porque aquí se ve muy raro de que, mira, mis perros, ¿no? Exacto. Perdón, Toño. ¿Qué dijiste? ¿Qué vas a contar lo del secuestro? La jefa estaba muy intrigada de qué había pasado con el secuestro. Yo nada más lo dejo ahí al aire. Lo voy a contar cuando venga la experta en ángeles, porque les dije, voy a contar lo que me sucedió. No, porque... No te guardes nada. No, porque sí quiero que ella nos hable y abra el panorama de Los Ángeles. Eso, no, Toñito ahorita no recuerdo, pero yo lo voy a contar. Azules. Exacto. Ese es otro, es un baile. Bueno,
¿Qué video sigue? El segundo video de brujería en un panteón con un influencer que ahorita hablamos de él porque ya lo conoce, Mika. Ah, yo no. Cuento asunto loco, fotografías viejas en lugar de números, por favor, quémalo. Lo vimos en un terreno baldío muy cerca del cementerio de los duendes y tiene fotografías con personas que no existen. También vimos imágenes muy raras como un bebé levitando. Este tipo de brujería es una de las más bajas e inhumanas que alguien puede hacer, ya que repiten la frase «dañaré lo que más amas más de 60 veces». Puede que la víctima viva en este edificio que lo colocaron dos veces a las 12. A pesar de que hay un vigilante para que no se metan a hacer brujería al panteón, la gente sigue haciéndolo. Y buscan objetivos muy negativos. Yo creo que es buen contador de historia. Sí. Yo creo que seguro es Leo porque cuenta muy bien historias. Cuenta muy bien porque historias. Ese hechizo se veía bien bonito. Sí. O sea, bien bonito, impreso, sí, recortado. Con producción. Con producción. Scary Tales, ¿no? O sea, no. Eso lo armó. ¿Cómo va a llegar alguien a un panteón y va a haber un reloj ahí? Porque era como un reloj. Pero y queda... las fotos ya se están impresas ahí de hace mil años. A ver, escúchenme. Lo que pasa es que, bueno, en el TikTok se da de todo, pero... aquí, si llegas a un panteón y ves esas fotos, yo jamás he visto eso en un panteón. No, pues creo que no. Pero sí es verdad que hacen brujerías en los panteones. Sí. Eso sí es cierto. Sí, obvio. Pero no esto. Pero el reloj, ¿qué tiene que ver? Eso nada más porque se ve bien el reloj, pero no tiene sentido lo que dice. Y dos veces a las 12 y entonces ahí está el edificio donde vive. ¿Qué? ¿Cómo? Y se ve bien. No, hombre. Y luego, el bebé flotando me encantó. A mí, yo fan del bebé flotando, ¿eh? Bueno, esa fue mi parte favorita. Yo también. ¿Cómo lo habrán hecho? Mira, la verdad es que, como dice Paco, o sea, los cementerios o panteones o campos santos son lugares donde sí se puede hacer mucha brujería. ¿Por qué? Pues por lo obvio, hermana. Porque hay energía, porque hay gente enterrada, porque es un lugar sagrado. Incluso en la magia negra se usan mucho los lugares sagrados porque se toma como sacrilegio, ¿no? O sea, como literal usar esas energías y entonces a las entidades les gusta mucho eso porque es una energía retadora, etc, claro, etc, etc. Sin embargo, esto está muy armado. Sí, muy... ¿Qué producción lo hizo? Porque el influencer es Carlos Name. Y así se llama. Así se llama. Y tiene videos de estos muchísimos sobre brujería. Pero de años, ¿eh? Sí. No sabía, yo no lo conozco. Yo lo que vi es que todo está inventado. Pero, Mika, tenías una observación que está interesante. Que sí. Cuenta. Fíjate que, mira, ahí te va. Si tú te dedicas a esto, Carlos, o sea, de la manera más atenta. Ay, no. Pero, no, si te dedicas a esto, o sea, como de crear contenido como, o sea, como de miedo, ok. O sea, padre. Pero también recuerda que cuando empiezas ya a jugar con estas energías nomás, o sea, de que tú, ay, de que juego y no sé qué, también puedes estarte ahí echando a la espalda quién sabe qué. Sí, eso entonces, es cierto. No empieza a pues, atentarle ahí cosas que no entiendes, ¿no? O sea, yo sé que muy padre y te da los likes, te da así de que, pues, todo el morbo, ¿no? La gente y seguramente, porque esto lo vienes haciendo hace muchísimos años ya. ¿De verdad? Hasta prepandemia, ¿eh? O sea, prepandemia. Yo ni lo conocía. Te lo juro. Y se supone que al principio él ponía videos de cómo lo estaban atacando en su casa. Ah, y sí, que no sé qué, ta, ta. Y dices, ok, pero también ya después lo llevó al extremo, en donde ya había cosas de que cero creíbles, de que esto también digo, amigo, mejor aclara que es un contenido para, pues, para asustar. Exacto, de entretenimiento, ¿no? Porque si no, eventualmente se te va a pegar algo y ahora sí, a ver quién te lo quita. Sí, yo sí. No, y además no deben andar jugando con eso, además, porque no saben cómo abren de puertas y empiezan a mover luego unas energías. Parece muy chistoso y muy sencillo, pero cuando te empiezan a pasar cosas horribles, o sea, empiezan a pasarte cosas inexplicables, realmente ya no tienes manera de cómo lidiar con eso. Aguas con eso, porque luego se les andan colgando todo mundo, ¿eh? Se andan metiendo a los espíritus en su casa y les empiezan a pasar cosas por andar haciendo esto. Sí, sí, sí. Justo. Cosas horribles. Oigan, último video, antes de pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas, vayan poniendo sus colorcitos, vayan viendo que nos apuéstenle, preguntan. Apuéstenle a la pregunta. Bueno, último, este lo sugirió Paco, tú ya lo conoces, pero son tips brujiles. A ver qué opina Mika. A ver. Venga. Es que yo no veo con mis lentes. Nunca soples una vela, nunca ofrezcas de tu perfume, nunca dejes que alguien más te deshaga una trenza, nunca duermas frente a un espejo. ¿O qué? Esos son los tips que tiene. No ¿ok? Sé, ¿qué opinan ustedes? Lo de la vela ya lo habíamos platicado aquí, uh-huh. ¿No? No se debe soplar la vela, ¿no? Nunca duermas con los pies hacia la puerta. Okay. Eso está por energía, pero ahorita vamos por el uno. El uno ya lo hablamos, ¿no? Sí. Lo de la vela. Habíamos dicho que no se soplan las velas. No, se riega ahí todo y lo más elegante con los deditos o con un capuchoncito ahí, bonito. Exacto. Sí.
Exacto. ¿La segunda cuál era? A ver, muchachos, la producción. Era... Échenla. ¿Nunca qué? Paco nos da de sus perfumes, es que... siempre. Yo les he dicho. No, este es para curar, no del mío. Bueno, se supone que porque tiene tu esencia y porque, de hecho, puedes hacer rituales con tu perfume. Okay. Eso sí es cierto. Sí, pero si no le compartas, porque dicen que le compartes de tu suerte o te roban tu suerte. Por eso. Me gusta. El tercero que decía por ahí. Nunca dejes que alguien más te deshaga una trenza. Eso nunca lo había escuchado. En ese sentido, pero no nada más la trenza. Siento que todo lo que tiene que ver con el cabello, sí. Tengan mucho cuidado, porque con el cabello sí los pueden embrujar. Sí, sí, sí. Yo por eso ya no tengo. Porque ya nadie puede embrujar. Nadie me puede embrujar. No, pero sí tengan mucho cuidado y deshacer una trenza es porque entonces, si te estás deshaciendo la trenza, pues te voy jalando el cabello, ¿no? Claro, entonces, sí. Me voy quedando con eso. Entonces, tengan cuidado. Buen consejo. Con los que te no dejen que cualquiera pelitos. Las peine. Ajá, exacto. A ver, ¿cuál era la otra cuál era? Nada de que sus enemigas las peinen. Frente a un espejo. Ah, eso sí. Eso sí, es no. Que el eso espejo no. Es una puerta astral. Entonces, sí. Es una puerta tridimensional astral y demás. Y los por ahí se meten los fantasmas. Exacto. Eso sí es cierto. Sí, y uno ahí puede viajar a lugares que no nos gusta. Puedes tener sueños muy inquietos. Las abuelas tapaban con una cobija. Fija los espejos siempre en la noche. Hágalo, sí. Eso está no, padre. De verdad, porque por ahí se meten, ¿eh? Por ahí se meten los espíritus. Y la última era... La puerta, ¿no? Nunca duermas con los pies. Pies hacia la puerta. Ah, porque también. Dicen que te mueres. Porque sí. ¿Cómo sales cuando estás muerto? Me encanta. Con los pies por delante, pues por la puerta. También le estás llamando a la muerte. Ajá, incluso también en cuestión de Feng Shui, también... ¿Ah, sí? Te recomiendan que no. Ajá. Porque se va la energía. Se va. No todos se mueren, así. Pues si no, ya todos los que tengan su camita enfrente de la puerta, pues así, adiós. No, pues de preferencia no. De preferencia no. Pero si es en Feng Shui, pueden poner una esferita arriba, exactamente donde está la puerta, para que esa energía se vaya para otros lados. A ver, tenemos nuestros primeros dos preguntas. ¡Sí! Fabi Ramírez dice, en la mañana mandé mensaje que mi hija es su cumpleaños. Ay, le podrían echarle su carta. Es el del 30/06/99. Se llama Fátima Alexa Ramírez Hernández. Mica. Wow, qué padre. Ella es cáncer. Me gusta mucho. Esta temporada para ti, hermana Fátima, justamente es muy buena, ¿eh? Yo te recomiendo mucho que uses esta luna llena en Capricornio de lunes para pedir lo que quieras. Prende una velita color plateado, porque es el color de la luna, y te va a ver muy bien. A ver, dice aquí Fátima, rey de bastos en el pasado, luego en el presente, rey de copas, y en el futuro, dos de pentáculos. Y dice, hermana, si tú estabas buscando pareja o estabas buscando así, hermana, pues mira, la universo te va a dar dos opciones. Dos. Y eventualmente tendrás que decidir, porque malabarear dos, quizá un momentito se puede. Pero después no está tan padre, hermana. Sobre todo el rey de bastos, se ve que es sobre todo rey de bastos, hermana. Cama de amor. Me gusta mucho porque también, fíjate, aquí también dice, hermana, tú estás preparada para más de un camino en esta vida. Si quieres empezar un proyecto y además tener un empleo al mismo tiempo, lo podrías malabarear sin ningún problema y te podría dar muchísimo dinerito. Dice dos de pentáculos, que es carta de ojos. Fíjate bien, ¿ok? Ve más allá, ¿ok? Ve más allá de ve los detalles, ve más allá de las personas, porque te va a ayudar muchísimo. Tienes muchísima intuición. Justamente en este momento quieres cumplir un sueño, apuesta por tu sueño porque se puede cumplir sin ningún problema. Y al final dice, el caballero de bastos. Ya, hermana, aquí dice, tienes mucha energía, tienes mucha magia, acércate más a la parte mágica espiritual, porque te puede ayudar muchísimo, hermana, me gusta mucho. Tienes mucha creatividad, creo que por ahí va tu camino de vida, y te deseo un muy feliz cumpleaños, que todos los deseos se cumplan. ¡Mua! Gisela, buena vibra. Gisela Hernández puso un dinerito así, regalemos de una carta. ¡Ay, sí! ¡Sí! A nuestra Gis. Te vamos quién? A echar la carta. Mejor te la echo en privado, mija, porque si no, no vaya a ser que le echemos pues algo que no quiere que sepa una, la gente. No le vaya a salir cama de amor o algo. Mejor no. Cama pues de aquí amor. Aquí está la esposa que ganó aquí, Chalín. Oye, aquí dicen... Sandra Achoy dice, hola, soy fan de los tres, no me pierdo su programa, ya compré el libro de Mica, necesito la fragancia de Paco, pueden tirar una carta que viene en mi futuro, soy Aries del 11 de abril. A ver, vamos a echarle. A ver, nada ¿cómo más se llama? Pero tienes que comprar 10 fragancias de Paco, después de esto. 10 y te regalo una. Y depositarle al PayPal de Fausto. Oye, ¿Cómo se llama? Se llama Sandra Achoy. Sandra Achoy. Choy se oye como de marca, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Mira qué generosidad ahí. Mira, dicen las cartas que tienes que tener mucha gratitud ante la vida. Y más que nada vienen cosas que vas a agradecer. Porque se van a resolver unas situaciones que estaban por ahí atoradas o que no habían avanzado o evolucionado. Por eso vas a tener que agradecer.
la angustia, la desesperación y el mal carácter no te van a llevar a nada. Entonces, calma, tranquila, se te van a abrir los caminos. Te viene algo tan grande que ni te la vas a creer, porque te sale la carta de la transformación y la prosperidad para ti. Pero primero trabaja contigo. Te dije con lo del carácter y se te abren los caminos. Ahí está. Triunfo. Oye, qué buenas cartas, ¿eh? Oye, de más. Lorena Cárdenas dice, hola muchachos, ¿me apoyan sobre la salud de mi papá? Por favor, mil gracias. Mira, voy a regalarte a ti una carta de lo que tú puedes hacer con respecto a tu papá. No sobre cómo le va a ir él, porque necesitaremos, como dice Paco, una tirada en privado y es un poco más complejo esos temas, ¿vale? Y ese tema de la muerte no es tan fácil, ajá, decirlo tan abiertamente. Entonces, mejor lo hacemos así. Y, ¿sí que le dice el tarot, sí, no? Sí, ¿qué te dice el tarot? Entonces, mira, tienes cómo te debes comportar. Aquí te aparecen tres cartas. Esto es para ti, ¿ok? Tres cartas. Tienes toda tu sabiduría, todo tu temple, ahora sí que toda tu rectitud, tienes que aflojar un poquito y ser mucho más comprensiva, no verte tan ruda con él y convertirte en el rey de copas, ¿ok? Ser muy, muy amorosa, todo incondicional, acompáñalo con muchísimo, muchísimo amor y también aparece el rey de oros. Es decir, tú, él depende de ti en muchos sentidos, para todo, para su salud, para todo. Entonces tú da lo que tengas que darle. Rey de copas, rey de oros, sé generosa con él en todos los sentidos y sepárate un poquito de la sacerdotisa. Ahora no vas a estar sola, también estamos pensando en que hay gente a tu alrededor que tiene que estar contribuyendo y ayudándote en todo este proceso. Pero sepárate un poquito de la carta 2, que es la sacerdotisa. Si sabes lo que se tiene que hacer, tienes el conocimiento, tienes la sabiduría, tú sabes por dónde debe de ir él, pero no es tu viaje y no es tu pelea. Entonces lo único que te queda es apoyarlo en todos los sentidos, ¿vale? Y fíjense bien que cuando pregunten algo, esta respuesta estuvo buena, pero cuando pregunten temas de salud, si se va a mejorar o no, independientemente de lo que la carta diga, que si puede decir que sí o no, porque las cartas contestan eso, el tema de salud de cada individuo tiene que trabajarlo, sí acompañado, pero en sí, si el enfermo no está consciente o no quiere mejorarse, no va a poder salir adelante. Eso es independiente. Eso es independiente. Súper cierto. Mónica Montemayor nos manda un azulito, pero no nos dice nada. Ay, pues le sacamos una. Así. Muy bien, Mica. Sí. Pues bueno, por ella favor, propinó. Sí. Sí, ella, sí, sí. Ella propinó. Se le va a escuchar. Dice Andrés, en lo que tira Mica, nada más dice Andrés Grúa que tengamos nuestra sección. La palabra de hoy es caldero de amor. La palabra de hoy. Cama de amor. También caldero de amor. Ah, sexy. Oye, pero me faltó otra frase porque la señora decía cama de amor con picardía. Me gusta mucho a ti, Mónica Montemayor. Te salieron cartas increíbles. Me encanta esta vibra. Sí, ¿eh? Fíjate, sale la carta del mundo. Luego sale la carta del as de pentáculos. Y luego la carta del seis de espadas. Dice, hermana, tú ya hiciste acto de sanación. Ya hiciste acto de revisión. Has trabajado muchísimo. Te has puesto ahí a alinear perfectamente toda tu energía. Y ahora viene un gran regalo para ti. Dice, el universo, Dios o en lo que tú creas, como tú le quieras decir, trae un regalo muy fuerte para ti. Este regalo sí es parte también monetaria, pero también es parte para que te acerques más a la espiritualidad. Dice, en los meses que siguen vas a estar mucho más conectada con Dios o con el concepto de Dios, como tú creas. Y aquí el 6 de espadas al final dice, viene un descanso muy bonito para ti, hermana, unas vacaciones, viene una etapa de mucha paz para ti, que es lo que ya querías. Yo me atrevo a decir que te vas a viajar a otro lugar también del mundo o algo que querías visitar desde hace muchísimo tiempo. Mónica Montemayor, albricias para ti, hermana. ¡Felicidades, Mónica Montemayor! ¡Llévanos! Llévanos contigo. Ok, antes de llegar al caldero, que ya estamos en este momento, una última se puede, producción. Una última, Paco, le das a Janet D. Dice, ¿qué dicen las cartas para mí? Tengo un evento. Así ella dijo, tengo un evento. Chirrión, ¿y evento de qué? ¿Cómo de qué? Así nada más, mejor saber qué te dice. Denos carnita. Cama de amor con picardía. Con picardía. ¿Ese es el evento? Ese es el evento. No, vamos a ver qué te dicen las cartas por ahí. Vamos a la tengo que voltear primero para mí, para que... Sirenitas. ¿Ya viste? Sí, me encanta. Debes aprender a ser muy bondadosa con la vida. Tienes que ser más tranquila, tienes que ser
dejar fluir más las cosas, ten cuidado, si la boca se te va de repente, cuidado con los chismes, las habladurías, el decir cosas de más te pueden involucrar en problemas. Aquí esta carta dice, bueno, vienen oportunidades para ti, hablando de tu evento que dices, pero aguas con esa boca, porque ay, híjole, cómo se les va de repente la boca y sueltan todo. Y dicen los chismes, ¿ven por qué yo me guardo las cosas de repente? Ustedes me preguntan, me han tirado tirabuzones de los artistas y no les he contestado. No, alguien tiene muchos amigos. Alguien tiene muchos amigos en televisión. No hablen de más, no hables de más y sé más bondadosa. ¿Ok? Y alguien hoy tronó hasta el trueno de cielo. ¡Ay, mamá! Si ustedes hubieran oído lo que se oyó aquí afuera. ¿Qué pasa? Ya viene la lluvia. ¡Qué fuerte! It's come the rain. Tú no hagas amigos en Venga la Alegría. O bueno, sí, pero tírales. Igual diles su verdad. Yo te digo a quién. Okay, no, entonces... mañana ya somos amigas y rivales. Y eso, amigas y rivales. Ahí va. Pero es una pose de Fausto, así ahí, como el mago. Triángulo. Ah, sí. Oye, un simbolismo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tomas una foto. Ahora vamos a decir que somos como Madonna. Ahora vamos a decir que somos mazonas. Sí. Más bien, mamazonas. Venga de nuevo. Venga, otra vez. Otra vez, la foto. ¿Cuál foto? La que está tomando Gisela. Sí. Venga, así. O así. Las mamazonas. Perfecto. Eso. Cama de amor con picardía. ¡Ah! No te resolví. Llegó el momento. Falta el ritual y no se nos vayan a ir. Que caldero. Falta ritual, caldero y todavía tip o ritual y no saben qué les vamos a decir. Si a lo mejor es algo extraordinario y les cambia la vida. No se vayan. Muy bien. ¿Qué tenés? Aparte, tú eres el maestro del caldero, ¿verdad? Yo soy el maestro del caldero porque esta semana vamos a echar a Mika. Sí, a ver. ¿Cabes en el sí, caldero? Sí, por supuesto que no, sí. Por haber ¿sí? faltado, si cabes. Lo imprimió Gisela. ¿Imprimiste, Gisela? Como mi bella genio. No, vamos a ver quién va a estar en el caldero esta semana. Pelo, mira. No. Oigan, ¿quién creen que va a estar en el caldero? Cerca otra vez. Ah. No, esa ya no. Ya se quemó el papel. ¿Quién va a estar en el caldero? El señor Stanley. Ah, el señor Paul Stanley. Paul Stanley. Amigo. Está parado. Está parado. Es que ¿cómo? Está como chueco. Ah, es que es la casa de los famosos. ¿Cómo? Ah, ahí está. No, está. No vayamos a meter chueco. Y ahorita está. Oye, ahorita que cocina, ya ves que él es el que cocina. Ah. Ahorita de cabeza. El que hace de comer, ya ven que hasta Sergio Mayer dijo, he comido mejor aquí que en mi casa. Sí. ¿Qué? No, bueno, ese señor. Oye, ya. Eso que tiene ya. Cocinera y toda la cosa. Oigan, vamos a echar a Paul Stanley porque independientemente de que le tengo cariño, porque es amigo mío desde hace mucho tiempo, para que se enderece. Y sí. Que, oye, todos los que echamos al caldero se van de la casa. Ay, no. Pues mira. Amigo, pues ahí te voy, chapa, a verte ya el otro jueves allá en Televisa. Ay, no. Pero es con buena onda, es para que cambien. O sea, si sí. Salen, sí. Les va a ir mejor. Acuérdense que el caldero es transformación. Sí. Transformación. Entonces, vamos a poner a Paul Stanley. Vas a ver, te va a ir mucho mejor. ¡Al caldero! Cerca. Que le vaya bien, que se le vaya la depresión, la tristeza, todas las malas vibras, sí. Todas las envidias que de repente tiene ahí en la casa, amigo, te lo deseo de corazón. Pero, si sales este domingo, es porque el caldero así lo quiso. Así lo quiso. ¡Ah! Ahí está. Grito de terror. El espancito. Ahí está. Bien. A la sal. No, es esto. Ay, no, y la miel, sal. No, la miel. No, y el sal. Agua. No. No, ¿quién más? Ahí está. No, nada más tenemos un caldero. ¿Sí? No, ¿quién más se va al caldero? No, nada pues más tú, eso. Pero tú, después no. Ahorita lo pasas. Nada más tenemos, metimos un anillo, pero, mira. ¿Por qué quieres que...? ¿Querías meter a alguien más al caldero? No, es que a mí me gusta el chisme. Nada más preguntaba por eso, pero nada más. Y ya es uno. Es que ya se nos acabó el tiempo. Ah, es bueno. Pero tenemos tiempo todavía para alguien. ¿Algún tip, frase, ritual? ¿Qué quieren, muchachos? ¿Quién quiere? ¿Tienen algo? Sí. Esta luna llena en Capricornio, lunes, desde la mañanita, sálgase usted con sus tres monedas de color dorado. Pueden ser las de 10, las de 20 varos, las que usted quiera. Centenario, si usted es rica, también sálgase con esas. Entonces, se las pone así, hermana, en la bolsa derecha. Y todo el día te la vas así, todo el tiempo. Te la llevas. Y ya cuando llegas a tu casa, ya las puedes poner en tu altarcito o te las puedes gastar como tú quieras. Pero ¿es para qué? Para que aseguremos dinerito. Exactamente. Eso, muy bueno. Oigan, y también para que tengan purificación en su vida, algo muy importante, un baño con sal de grano. Pongan a hervir sal de grano, un poco de canela y ruda, y con eso se van a enjuagar. El lunes, pero, que dijo el señor Mika que empezaba esta parte de la luna, les va a ayudar mucho a depurar toda la mala Pero no vibra. En la cabeza, no se le echen en el pelo, o sea, del... para abajo. ¿Tú lo recomiendas que se echen en el pelo? Pues todo, ve cómo, ¿verdad? Se me yo cayó. Todo. No, es de todo. Porque no, donde entra la
energía, pues por aquí. Ojo, no vayan a echarle todo el pomo de la sal, ¿eh? No, tampoco. Eso más canela hervida, la ruda, y le ponen un poco de sal. Sí. Claro que sí. Pero claro, tienes que enjuagar después todo. No, porque por eso le vamos... pelo con la ruda. No, te lo enjuagas. A ver, espérenme. No, estamos discrepando aquí los tres. A ver, yo di una receta en el programa hoy, este martes, parecida. Pero yo dije, tienen que colar la ruda y la canela, si no van a pensar bol de Navidad. Entonces, tu canela. No, ya tu rajita es que, de canela. Es que Fausto es Tauro, entonces dice. Ay, hay que explicarle, hay ¿verdad? Que sí, paso todo el paso por paso. Usted cuela el baño y usted báñese con eso y va a ver cómo se va a hacer. Cuela el baño. No se vaya a salir. No todo ahí en bruto. No, exactamente. Ahí está la receta. ¿Y la tuya? ¿Tu receta? La mía. Quiero que escriban en un papel. Yo soy mucho de signos. A Paco no le gustan los signos, cabalidad. A mí me gustan mucho. Escriban en un papelito un deseo o un sueño. Eso está bien. ¿Algo que quieras hacer? Algo que quieran hacer, algo que quieran materializar. Ah, eso está bien. Lo ponen en un sobrecito y lo ponen debajo de su alma. De más. Y eso lo sueñas y sí pasa de repente. Entonces pónganselo así debajo de la almohada, hagan este ritualito, pueden ponerlo toda la semana y al final de la semana nada más agarran discretamente, no enfrente de un policía, ¿verdad? Lo queman así con una velita o con qué les gustaría que lo queman. Yo digo con el cerillo, porque ya ves que el otro día me regañaron porque traje el encendedor. Agárrense. Sí, entonces con un cerillito lo queman. Y se hace. Sí, y lo pueden poner en una mastita o en algún, entierran la ceniza en algún lugarcito. Oye, hay que ponerle. Y usted si quiere, ese consejo que nos dio Fausto, cama de amor con picardía. Y se le va a cumplir. Ahí fíjense, yo no lo recomendaría, pero Paco y Mica ya los conozco. Pongan la foto de la persona. Ay, obvio el que sí la pondría. Apellido. Foto de la persona. Pues, más poder. Y si tiene usted el cabello, más. Ahí lo tiene, mucha magia. Aquí le dimos mucho. No sé si usted no lo notó, que mentable. Véalo de nuevo. Pónganle el sobrecito. Que para que quede bonito, hagan así ordenado, bonito. Cositas esotérico vamos a hacer en el programa. Sección 9. ¡Ey, cositas! Cositas esotéricas. Cositas. Con nuestros lapicitos, todos nuestros símbolos y vamos a hacer cosas muy bonitas. Picardía de amor. Yo voy a publicar esa foto que tomaron hace ratito. Esa foto del símbolo la voy a publicar. Está padre. Pues ya llegamos al final o nos vamos a echar alguien más. No, ya no. Ya no hay tiempo. Saludos ¿no? a mi esposa. Saludos, Monse, que siempre apoyando. Yo saludos a todos los que nos ven. Yo también. Saludos a todos. Despedida de cada uno. Dice Gis. A ver. ¿Dónde te consultan? ¿Dónde Paco, te bien, Paco Segovia en el Instagram, por favor. Oigan, tengan paciencia porque me están escribiendo de repente y que no les contesto tan rápido. Tengan paciencia. Seas gacho, Paco, porque andamos haciendo de repente muchas cosas. Todo. Pero ya todavía viene. No tenemos otros videntes a nuestro cargo. Exactamente. Somos nosotros. Nosotros mismos trabajamos para nosotros mismos. No se imaginen. Y vamos a pagar nuestros impuestos nosotros solos. Te vas y te formas al banco. Exacto. Hacemos tocos terrenales. Fíjate. Exacto. Todavía. Paco y Bajo Segovia, ahí búsqueme y ahí va a ver. Las locioncitas salen a la venta en 15 días ya. Paco, qué bien. ¿Quién sigue? Perfume de Paco, Mica. Mica-Vidente, compre mi libro, por favor. Y ahí en todas las redes, Mica-Vidente. ¿Y tú? Síganme en @FaustoPonce, en Twitter y en Instagram. Y ahí, si quieren consulta o algo, escriban un mensaje directo, platicamos y ahí vemos qué onda. Ahí. Eso, y tiene que venir Adela Micha, tiene que venir de invitada. A la jefa, ¿sí? Claro que sí, a la jefa. Mañana, amigas y rivales. Mañana, véanme, por cuéntamelo ya al fin. Mañana, canal de las estrellas. Venga la alegría. El símbolo. El símbolo. El símbolo. El símbolo.